sucio de todos ellos. Yo no jugué sucio. Y yo siempre me dediqué a presentar propuestas, a debatir sobre las ideas, claro, a debatir sobre las, como mi papá me decía siempre. Fico, duro con las ideas, suave con las personas. Y eso fue lo que yo hice. Lo de la campaña de Petro queda demostrado en los videos que es una actitud criminal. Además, donde van y buscan a jefes de organizaciones criminales como las de la oficina a que me relacionen con ellos. Eso es una actitud criminal y eso es un delito y tienen que ir a la cárcel por eso. Y lo mismo que hicieron con otros extraditables. Entonces, ahí hay una cosa por delante. Pero también hay que decir que otras campañas están jugando sucio. Fajardo jugó sucio. Fajardo se dedicó a generar una campaña todo el tiempo y es que antifico. De nada le sirvió. Rodolfo también me difamó. Pero bueno, hoy estamos en otro escenario. Como yo no soy una persona cargada ni de odios ni de egos, y para mí lo importante del país, dentro de los escenarios que tenemos, yo sí le digo a los colombianos que lo peor que nos podría llegar a pasar como país, y más con lo que ha salido estos días, es que seamos gobernados por Petro y por su estructura criminal, donde no ven al otro desde la diferencia, sino como un enemigo y lo quieren destruir. Y así gobernarían, si así son en campaña como eran gobernando, eso no le puede pasar a Colombia.